oggi è domenica, siamo arrivati ieri sera, siamo andati a letto tardi. Abbiamo soggiornato qua in questa casa. Questo qua è il nostro gruppo. E si parte per una nuova destinazione che non mi ricordo come si chiama. Se qualcuno dopo vuole fare un bagno, va bene. E dopo continuiamo a Vignale, a Baia Vignale, a Vignale del Rio. Non c'è niente da vedere, la fabbrica dei sigari è chiusa perché oggi è domenica. Anche la fabbrica del liquore è chiusa perché oggi è domenica. Ma andiamo a casa del contadino, che è dove si trova tutta la piantazione del tabacco. E che fa i sigari pure? Anche i sigari che si porta verso altro paese oppure al negozio, che è troppo caro. In questo posto non è costoso, si può comprare. Quindi è quello che dovevamo. L'unica cosa che la scatola, non c'è la scatola, ma è un sigari famoso. Ajá, prima di arrivare andiamo a, tu sai ragazzi, che andiamo a fare un viaggio lunghissimo. Perché? Perché andiamo a Vignale del Rio, si trova di qua, che questa è la parte più occidentale di Cuba, e dopo, finito, Baracoa, tutta la isola di Cuba. Questo è un viaggio lungo, ma perfetto, perfetto, buono. Allora, si ci vogliono per arrivare, 50 minuti, 55 alla terrazza, va bene? Andiamo a fare un giro, si trova un guida locale che lui alcune volte spiega, sì, puoi parlare con voi qualcosa e dopo continuiamo. Se qualcuno vuole fare il bagno in queste fiume, perfetto, dopo io le dico il tempo per continuare al Baia de Vignale. Qui si trova due taverne, la taverna dell'India e la taverna di Santo Tomás. Perché? Perché questo è il primo posto dove abitava i primi abitanti a Cuba, Itaín, che si trova questa due caverna. Potete vedere anche casa perfetta, ma potete vedere la casa tipica dei primi abitanti a Cuba e a Itaín. Dopo di Cristoforo Colombo arrivò nel 1492, ma potete vedere che si trovano alcune case tipiche di Itaín. Sì, anche in questa caverna si trovano anche il ragazzo, io penso che Itaín, si trovano due. Loro fanno tutto quello, parlano anche, non parlano perché loro non sapevano parlare. Allora, che cosa andiamo a fare? Devo dirla. La scheda telefonica si può comprare nell'ufficio di telecomunicazione, nell'albergo oppure nel mercato nero. Nel mercato nero a Cuba c'è un mercato nero che si trovano ragazzi con questa scheda telefonica. Può costare 5, 10 oppure 20 pesos convertibile, che se usa quello che è per voi. Per fare la chiamata 00, il codice 0039, dopo il numero dall'Italia. E il servizio di wifi, questa scheda può costare 3 pesos convertibili, va bene? Un'ora. E questo è un po' difficile, ragazzi, ricordate che Cuba è un paese, una isola diversa, siamo in un momento che tutto sta cambiando, ma piano piano. Si trova in alcun posto, parco specifico, dove si può fare questa connessione di internet, di wifi, va bene? Allora, all'arrivare anche a Vignale, siamo nella Habana, siamo a Carlos III, questa via molto conosciuta, Carlos III, rey de España, perché dopo di questo, i taini che abitavano a Cuba, arrivarono gli spagnoli. Tu sai tutta questa storia, se qualcuno volete sapere la storia, puoi dirmelo, se no io parlo solamente di quello che si va a fare, parlare, bere, questo. Thank you.
eso. Venga, por favor. Eso a guitarra, Cuba. Pero bueno, nadie sabe. Cuba es un poco difícil. Difícil. Porque en el momento se fuma ya hecho ya. En Cuba no es típico hoy en día hacerlo, sino que a no ser en el campo o alguien que lo hace. Es muy. 37 familias que vivían en esta región. Se trajeron brigadas, gente joven y fuerte, 700 personas para trabajar en este proyecto. Pero, ¿dónde iban a vivir si no iban a estar más en las montañas? Porque se iban a bulldozear en un pueblo que la guía le va a mostrar. Se llama Las Terrazas. El pueblo se llama Las Terrazas en honor a las terrazas que se hicieron acá. Tiene 1015 habitantes, 276 familias, todos son cubanos. Siempre digo cubanos con suerte porque esto es como un paraíso acá. Y además de vivir aquí, turismo para trabajar. Hablo así porque no soy de acá, soy del sur, de Artemisa, estudié varios idiomas y por eso vengo a trabajar acá, porque nos necesitan también un pequeño grupo de profesionales. Pero la mayoría de los trabajadores que van a ver hoy viven en este pueblo. Y es muy justo porque estas personas hicieron este proyecto, ¿ves? Y entonces, nada, ellos estaban muy felices, muy contentos. Cuando yo era niño, escuchaba hablar de este lugar porque vivo cerca. La gente no decía Las Terrazas, decía Plan Osmani. Porque el hermano de Camilo Cienfuegos, estaba en Che Guevara y Camilo, era el que estuvo al frente, el director general de este proyecto. Hoy en día tiene 85 años y está por retirarse. Y nos ha dicho muchos detalles de cómo fue todo. Por ejemplo, dice que las casas las ocupaban las personas que creían en ellos. La revolución era joven, ¿no? En el 68, cuando le explicaron a todas estas personas que vivían cómo iba a ser, él dijo, los creyentes ocuparon las casas, los no creyentes los edificios. Esa es la historia. O sea, los primeros jefes de familia que levantaron la mano tomaron las casitas más lindas. Después, en el 1977, una avalancha de personas, pero ya se hicieron edificios para hacer un mejor uso del espacio, ¿ok? 115 apartamentos en el 77, después se hicieron casas. Como les decía, 1015 habitantes, más de 200 familias. Ahora, ellos estaban muy contentos hasta el 1990, la crisis del campo socialista. Teníamos problemas, ¿no? Por lo tanto, la dirección del país decide buscar alternativas. El turismo a Cuba era dinero fuerte que iba a entrar y decidieron buscar lugares, y esto es una reserva de biosfera, 1985, declarada por la UNESCO. Es la más pequeña de Cuba, Sierra del Rosario. Y se decidió construir un hotel que se llamaría Moca. Moca por una plantación de café que los franceses tenían con ese nombre, y se dijo, eso es un nombre pequeño, fácil de recordar, Moca se va a llamar el hotel. Tenía 26 habitaciones, ahora tiene 42. El año pasado se hicieron 16 habitaciones nuevas. Y a partir del éxito del Moca se decide restaurar una hacienda del siglo XIX, Buena Vista, que es un mirador, está cerca de la entrada, 2 kilómetros, ¿ok? Lo pudieran ver a la salida. Y en la comunidad invertir, hay una casa de botes para que la gente pueda alquilar botes, se pueden nadar, comer, hay pescado también, hay una tirolina, no sé cómo le dicen en Italia, que es el zip line, you know what I mean, it's the cable. De Costa Rica lo trajeron. La línea donde se sigue a Ganchi. A Zip. Eso. El primero de Cuba es el nuestro, un especialista amigo nuestro que vive arriba ahí, lo instaló con la ayuda de los costarricenses. Ahora los cubanos han puesto uno nuevo en Viñales. En Viñales, detrás del mural de la prehistoria, el mismo amigo nuestro que es guía, que hizo el de aquí, hizo uno allá. Los dos están muy buenos. Para las personas que tengan tiempo libre y quieran ir a la casa de botes, le ponen un casco y le ponen los arneses y los llevan. Eso es un pago extra. Allí se paga, hay diferentes precios en la cantidad de cables que vayan a hacer. Ahora, el turismo significa, como les decía, dinero para esta comunidad, y parte del dinero se invierte. 100% del dinero del hotel va al presupuesto del Estado de Cuba, para la educación, la salud, todo eso que ustedes saben. Pero la entrada es dinero que ustedes acaban de pagar. Ese dinero, parte de ese dinero va también al presupuesto del Estado para distribuirlo en todo el país. Pero parte del dinero se queda aquí para invertirlo. Por ejemplo, en la plaza hay un nuevo lugar que se llama Café de María Aires Libres. Ese es el segundo. Está en la plaza. Estas personas tienen de todo, hasta boom boom, psst, discoteca.
tienen posta medica, tienen biblioteca, circolo infantil. Allora, presupposto significa per il bilancio, per le spese. Invertire significa investire. Quindi il denaro va allo Stato per i conti dello Stato, però anche viene investito sul posto. ¿De qué viven estas personas que ustedes van a ver? Del turismo. 50% de las personas que viven allí viven del turismo, o sea, trabajan en el turismo. Los otros son personas ya mayores, niños, porque van a ver un pueblo pequeño de 1000 habitantes, y estoy contando los niños, los retirados, los ancianos. Cuando usted se retira no tiene que irse a vivir a otro lugar, no. Ellos que viven acá no pagan renta, solo pagan por agua, God bless you, pagan electricidad y gas. Solo eso tienen que pagar. Recuerden que ellos le dieron la tierra al Estado para hacer este proyecto gigantesco, aunque le pagaron por esa tierra, pero ya ese dinero se acabó y eso. Pero no le cobran por las casas. Las casas es como una propiedad colectiva. Pueden permutar, pero no venderlas. En Cuba se puede ahora vender las casas, pero en este lugar no, porque es como una propiedad colectiva que incluso a veces se maneja eso para ayudar a algunas familias que necesitan más espacio cuando tienen niños. Se han construido algunas casas nuevas. Ninguna casa es privada, ¿eh? Ninguna. Son...